noches y bienvenidos a esto que se llama El Grillo en Canal 4 Televisión. Aquí estamos como cada lunes a esta hora, en directo son las 10 de la noche y hasta las 11 y media les vamos a acompañar. José Carlos Alberto, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Compartiendo en el Facebook el programa. Ya somos dos. Vamos a ver que lo ponga. ¿A que no lo has hecho todavía? No, ya está. A ver, compartirlo a mí. Vamos. Qué lento eres. Se ha abierto la veda. Yo no sé si el que me llamó del PP es listo, 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 o como decía José María García, es tonto, tonto, tonto. Pero me acaba de poner sobre la pista de un audio que puede ser similar al de Seven en el PSOE 007, el concejal de La Laguna que la lió parda. No sé quién es el del PP, pero el que me... O sea, no sé quién es el protagonista del audio, quiero decir. Pero el que llamó del PP me llamó para que, por favor, tuviéramos precaución. Claro, me puso sobre la pista de algo sobre lo que no tengo ni puñetera idea, pero que me dijo que le preguntara a Gonzalo Castañeda. Y después de este perorata... Ahora es muerto para mí. Lito Mesa, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Tomo la palabra. ¿Tú sabes algo de un audio de un alto cargo del PP? Pues no lo voy a saber, mío, si lo puse yo en El Grillo, pues, en su versión radiofónica, en Canal 4. ¿Eso es su versión radiofónica? Sí, porque El Grillo es versión televisiva, la noche de los lunes, y versión radiofónica todos los días. Vamos a ver, vamos por parte, como dijo ya que el Vamos por partes. Es cierto... Saluda a las monas. Bueno, saludo a las monas. Venga. ¿Es cierto que hay un alto cargo del Partido Popular que en una tertulia radiofónica dijo algún improperio con un banco de semen para mujeres solteras o algo de eso? Pedro Suárez y López de Vergara, secretario general del Partido Popular en Tenerife, hizo una broma, quienes le conocemos, porque Pedro es amigo, sabemos que Pedro hace bromas a veces muy agudas, otras a veces se pasa de frenada y, hombre, para un medio de comunicación, que para hacerlo en una radio pública, en un medio de comunicación público, pues creo que se pasó de frenada. Lito, ¿tú lo has escuchado? No. ¿Conviene que lo escuchemos? Vamos a ver, yo no he escuchado el audio, pero me dijeron, pregúntale a Gonzalo. Yo les pregunto a ustedes, yo ya el audio lo puse. Vale. Y antes de ponerlo, no me... A mí me parece más fuerte que lo que pasó con... O sea, que lo que hizo Seven. Yo no lo he oído. A mí ni sé quién es el... Ahora acabas de decir que es Pedro Suárez López de Vergara. Contra el que no tengo nada. Pero la intención de poner el audio, ¿por qué? No, no, a mí me dijeron, un tipo del PP me llama, por favor, tengan cuidado con el vídeo que está circulando del PP. Y yo digo, pero ¿qué audio? Perdona, vídeo no, ¿qué audio? Pero tengan cuidado de qué. Al tratarlo. Gracias al realizador por cogerme, colocándome la moña. Tú que tienes moña y te lo puedes permitir. Me dice, cuidado, por favor, como si ya lo supiéramos y lo fuéramos a tratar. Claro, a mí me puso sobre la pista porque no tenía ni puñetera. 639-782-441. 639-782-441 para que nos digan ustedes qué opinan. Ya está, sobre este audio, vamos a ponerlo. No lo pongas todavía. Pero eso, no rompas eso, el momento. ¿Eso quién te avisa? Una persona que conozco del Partido Popular. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular. Por favor, cuidado esta noche con el tema del audio del Banco de Semen, me dice. Digo, ¿qué audio de qué Banco de Semen? Me dice, ¿tú me estás vacilando? No, Gonzalo puso un audio de un personaje del PP que no te veía así sobre una cosa... ¿Dónde está el agua que me está dando? El Banco de Semen. Dame el agua a mí. De uno del PP diciendo que las mujeres no sé qué solteras de un Banco de Semen y vacilándose de este tema. Yo le acabo de preguntar a Gonzalo antes de entrar. Pero él dice que no sabía, pero no, yo no sé, no sabía el personaje hasta ahora. Entonces, ponnos un poco el antecedente, porque tú dices que es más grave que lo del concejal. No, antecedente ninguno, yo pongo el audio. Pero esto es más grave que lo del concejal follador. Para mí sí. Recordemos que el concejal follador, con perdón por lo de concejal, es Seven, el de La Laguna. Pero este audio es más grave. Coño, pues cómo están las cosas, ¿eh? Ponlo, dale al play, compañero. Y que la gente juzgue. Sí que gusta ir, porque oye, también una de las medidas que no viene a la memoria es que iba a dar también una paguita a las madres solteras y cuestiones de esas. Es decir, que de alguna manera se va dirigiendo a un target muy necesitado. El tema de lo de las madres solteras, el negocio estará no en abrir una banca pública, sino un banco de semen, ¿no? ¿Tú tienes algo contra el método tradicional? No, pero el día tiene 24 horas. Hoy es un Black Friday. Menos mal que está lloviendo. Están pasando bien, ¿eh? Bueno, corta ya. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Yo ya lo que he dicho
Lo he dicho, lo que he opinado, lo he opinado. Yo dije el otro día que me parecía injusto que a una persona como Seven lo hubiesen crucificado en la Plaza del Pueblo por algo que creo que fue un error tremendo de bobo de baba, sin duda alguna, sin paliativos, pero que, sin embargo, al secretario general del Partido Popular de Tenerife, pues esto no le pasó factura, pero vamos, que ni siquiera hubo una llamada de atención de nadie. Mal hecho. Pero yo creo que los políticos y los que tienen cargos más y son elegidos por los ciudadanos tienen que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, porque son comentarios machistas, son chistes machistas, y lo que ocasionan es la risa cómplice de los que piensan como él. Entonces, la verdad, a mí no me hace ninguna gracia, conozco a Pedro y estoy seguro que él ahora mismo pediría disculpas. Pero es que esto es perfecto para escenificar lo que pasó con Seven. Ahora tenemos dos opciones. Una, decir, un segundo, Pedro es como es, Pedro es un cachondo, quienes les conocemos sabemos que es un cachondo, etcétera. O la segunda, hay que ver el secretario general del Partido Popular, qué torticero a la hora de acordarse de las madres solteras, cómo se estarán sintiendo a esta hora de la noche las madres solteras, esas mujeres que no pueden concebir a un hijo de forma natural, porque todo ese tipo de cosas podemos hacer, mira, una cosa o la otra. Yo soy más de decir, coño, pues Pedro se pasó de no puede es comparar, un responsable político y no está bien, no puedes, pero ya está. No puedes comparar los dos casos, porque en uno... Uno es privado y el otro es público. Efectivamente, no puedes compararlo. Uno es la esfera privada, pero, del concejal... Estoy hablando de lo privado y lo público. Estoy diciendo que uno es, mete a personas a trabajar, si folla con ella. Uno y el está otro, una broma. Escúchame. No, broma no. Sí, sí. Eso una me broma lo dirá, en un chat. Eso me lo dirá, bueno, la fiscalía. Forma, exacto, de todas formas. Por eso, me lo dirá la fiscalía. Esto discutirlo otra vez no tiene un paso. Pero vamos a ver. Yo no sé, yo no voy a opinar. Si sacaste lo de Pedro, hablemos de lo de Pedro. Pero yo me lo de Seven ya no está. Vale, lo que te voy a decir es que nos diga la gente si este audio es un audio machista, no es un audio machista, si es reprobable, si no es reprobable, claro, si Pedro Suárez López de Vergara, secretario general del PP de Tenerife, puede hacer este tipo de chistes, si no los puede hacer, si es una exageración o qué carajo es, para no estar nosotros sentando cátedra. ¿Eso era una tertulia en una radio? Sí. ¿Y el conductor no le dijo nada? Porque tienen responsabilidad también el que está conduciendo la tertulia, de decirle, oye, mira... Sí, pero bueno, le puede cantar misa, pero en las carcajadas ya se ha hecho el representante político. En mi programa eso no lo dice, porque le digo, retira ese comentario, porque si no, te vas de la tertulia. Sí, pero bueno, independientemente del moderador, que no entra en este momento en la historia... No? Lito, estamos hablando del secretario general del Partido Popular en Tenerife, que hace este tipo de chistes en una emisora de radio al público, porque concejal lo mandó en un chat privado. Esto en una tertulia... Espérate, ¿esto es para rasgarse las vestiduras? ¿Esto es para decir que estamos todos locos, es para crucificarlo, es una broma y se acabó? Quiero decir, si hubiera todo un entramado mediático pendiente, milímetro a milímetro, de crucificar a Pedro Suárez, ¿mañana se le crucificaría por esto? Si lo filtras a Canarias ahora con midiendo los tiempos... A eso voy y lo ha explicado magistralmente José Carlos Alberto. A eso voy. Claro, o sea... ¿Presentado como lo hemos presentado? ¿Si hubiéramos presentado lo de Seven igual? Pues si es así como tú dices... Yo no digo nada. Perdona, y has puesto el Canarias ahora, claro. Pues a ti te han hecho lo mismo. Es decir, un señor del PP te llama para decirte, oye, ten cuidado con un vídeo que está circulando por ahí. Lo dice para intentar ayudar a su compañero. Y no le hace ningún favor porque él no sabía que existía ese audio. Por lo tanto, lo ha puesto sobre la pista y ahora lo ha sacado. Pero que lo dije yo públicamente ya, Lito. Yo lo había sacado públicamente. Bueno, pero tú sí. Pero, claro. Pero por eso le advierte a alguien del PP. Mira a ver si Castañeda va a poner el audio esta noche. No se disparen. Es lo que me estaba diciendo. ¿Cómo puede llamar a un periodista para decirle ten cuidado con este audio? ¿De qué estamos hablando? Pero por favor. Hemos puesto el audio. Aquí no hay WhatsApp que valga. Aquí nadie manda WhatsApp. Bueno. Y eso quiere decir que las mujeres solteras lo que tienen que hacer es en vez de recibir las ayudas de una banca privada, ir a montarles un banco de Seven. ¿Y para qué es esa barbaridad tú? Porque es lo que dijo Pedro Suárez. Bueno, lo dijo Pedro Suárez, pero no lo repitas tú. ¿Por qué? Coño, pues no hay ningún mensaje. Para la gente esto le... Pues será que hemos elegido mal el tema de arranque, y le te diga, mijo. No. Es que a lo mejor no hemos elegido mal el tema de arranque, sino que la gente está... 639-782-441. Mándenle un mensaje aunque sea a José Calaberto para decirle que el pullover está bonito. Y la camisa. ¿Tú reprobarías si fueras Manolo Domínguez, tipo ecuánime, ponderado y tal, y oyeras a tu secretario general diciendo estas cosas? En su momento yo le hubiese llamado la atención. Oye, Pedro, afloja un poco,
Que te aflojo un poco. Que el secretario general mide un poco las palabras, sobre todo públicamente. Por supuesto que sí lo hubiese. ¿Y si fueras el secretario general del PSOE y te hubiera pasado con Seven Swing? ¿Qué? ¿Qué le hubieras dicho? Pero es que el problema está en que un tema se magnificó y el otro no, chico. Claro, pero si claro, a Ángel Víctor lo obligaron a actuar, tú no, porque si no actuaba y lo colocaba la plaza al pueblo, a Ángel Víctor se hacía cómplice. Bien, una vez dicho, ¿qué fue de Seven? ¿Qué fue de ese hombre que la semana mira, pasada... Mira, te están saludando ya, del Toscal. Pues nada, pues un saludo a la gente del Toscal, que además está en fiestas y fue su romería del Paso Alto en la semana pasada. Qué bueno que hayan empezado con Lito Mesa otra vez. Bien. Lito Mesa está hasta esta noche. La semana que viene ya se verá. Bien. ¿Es cierto que las mujeres lo que hay que mandarle es un banco de semen? A seguir, muchachos. ¿Claro? Claro. Aquí podemos decir, ¿y a quién se lo vamos a montar? Pues, dice, sí, claro, que nos queremos eso de no pongas el audio. Pero vamos a ver. Claro, que me vamos a ver. A mí claro. Me llama y me dice, oye, cuidado con el audio. ¿Dieron por ah, el... bueno, claro. Oye, ¿dieron por es el que este televidente está yendo un poco más allá y yo, sinceramente, hoy estoy un poco espeso, me van a perdonar. A lo mejor el del PP que te lo dijo. Me lo es dijo un cabrito con más años. O sea, un cabrón. Eso es lo que estoy diciendo yo hace rato. Pero no me dejas terminar. Hermanero, ¿puedo estar lento hoy? Pero, bueno, ¿espeso? No, lento no, está muy espeso. Pero te ya voy a decir el agua. Las mujeres no necesitan. Oye, hay más agua. Que hace, es curioso, porque hace un frío el carajo, porque Lito tiene la menos. La no, ahora yo tengo la culpa de todo. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Androginia. Las mujeres no Lito tiene la androginia y tenemos esto como un pingüinario, pero a la vez pues desprende como calor. Seco, no sé. A lo mejor las mujeres no son las que necesitan el banco de semen, porque que yo sepa son los hombres los que espera un momento, compañero, que está hablando ahorita y entonces salimos en pantalla. No, lo digo porque ¿porque le van a traer el agua? Sí. ¿Tiene agua para acá? No va a traer. ¿Tiene agua para acá? Que no tires el agua, hombre, que va a romper el vaso, muchacho. Tranquilo, ya está. Madre mía. Ya está, ya se lo pasaron el agua. Vamos por partes. ¿Y vamos a hablar de qué? ¿Del banco de semen para los hombres o para las mujeres? ¿O vamos a hablar de el que me llamó del tipo que te llamó? ¿Era para bien o para mal, para Pedro? Pues no lo sé, ahora que me lo preguntan no lo sé. ¿El banco de semen es para los hombres? Yo creo que lo dijo ingenuamente. O sea, yo creo que él sabía que yo había quedado. Sí, ingenuamente no. Con la guerra que hay en el PP interna te lo va a decir. Oye, por cierto, ¿esto es verdad? Me han dicho que en el Partido Popular en Tenerife hay una división interna acojonante, ¿no? Puñales que van volando por todos lados. ¿Del PP de Tenerife? De, sí. Bueno, de neutralidad del PP canario. Hay uno, realmente es canario. Hay un equipo que parece ser que es Asier Antona Gómez. ¿Cómo se llama la rubia? No me sale el nombre ahora. ¿La rubia de qué? ¿Del PP? Sí. María Estrella Navarro. Y... ahora la llaman Australia. Yo sé que tienen problemas. Y Manolo Domínguez. Sobre todo tienen problemas porque Manolo Domínguez no ejerce de presidente del Partido Popular en Tenerife, sino que ejerce de alcalde. Entonces, coño, pues hoy precisamente yo me lo vi en el Cabildo, en una reunión como oposición Yo ruego a las personas que me están mandando los WhatsApp a mi teléfono particular, que no los conozco, que lo manden al teléfono de la tele, porque hay audio, hay cosas aquí. Léelo tú si quieres. No sé quién es. Eso lo voy a leer. No sé esto. Porque además, si mandas eso, o sea, nosotros no sale. No sé quién es, pero quien mande eso, nosotros no ponemos insultos. No nos hacemos ecos de insultos así de. Están llamando trepas a algunos políticos y tal. En el 639-78244 ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, ustedes pueden opinar lo que quieran, denunciar lo que quieran, pero hombre, una cosa es decir el calvito y otra cosa es decir el cabezón, ¿no? Oye, ¿para qué? Pero tú, joder, ¿no? ¿Pero por qué me miras a mí? No, hombre, pues Pedro Suárez también, que tiene una prominente... ¿Estás llamando cabezón a Pedro Suárez? No, hombre, no, calvito, no cabezón, voy a llamar cabezón. Pero sí, ya me a ver, que Pedro, voy a aclarar una cosa, Pedro es mi amigo, yo a Pedro lo quiero mucho. Ya se nota, se nota. ¿De verdad? No, yo también. Es un amor más fraternal. Por eso estoy diciendo que esto es una pasada fernada de Pedro, de las típicas habituales de él. Lo que pasa es que lo hizo delante de unos micrófonos. Claro, pero y eso es lo que está mal. Vamos a ver, en este mundo en que hay que cogerse lo que pasa con papel de fumar. Yo saqué este asunto, que es público, que está colgado en YouTube, no lo saqué yo, está en YouTube, lo puede consultar cualquiera. Pero, no fui yo el que lo saqué, yo fui a YouTube y lo puse, está en un canal que se llama Radio Basura. Y puse ese audio. Bien. Y en ese. Oye, me gustan las fuentes en las que para veo. Hacer una comparativa con respecto a lo que estaba pasando con Seven. Además, lo puse el mismo día. El mismo día se lo puse. Pues a mí me llamó uno del PP diciendo, por favor, tengan cuidado,
A lo mejor es que sabe que el PP es esta guerra. Yo, carajo, sé, ¿por qué me llamó? Pero a mí me puso sobre la pista y le preguntó a Gonzalo. Porque al ponerlo tú creía que yo era también sabedor del vídeo y nada bueno, más. Bueno, cambiamos el tema porque son las 10 y 40. ¿Pero qué ibas a decir tú del Banco de Semen? Joder, ya lo dije. ¿Pero qué ibas a decir? Que el Banco de Semen es para los hombres. Porque son los que donan el semen. Y la mujer es la que los necesita. Pero primero tiene que haber una donación, por lo tanto el banco está hecho para los hombres, para y que para vayan a donar. Para los dos, claro. Donación es el programa de Paco Almagro. ¿Cómo? Donación. No. Sí, donación. Coño. Sí, es verdad, ¿qué quieres? Meto la cuñita para saludar a mi amigo Paco Almagro y para nombrar en su programa. Sí, sí, quieres, está como una sitio. Y además, así salimos mañana a la gente del medio. ¿Qué? Mañana salimos a la gente del medio. Paco, escribe algo ahí, que te nombramos hoy. Está como una sitio Paco Almagro, ¿eh? Está flaco. Está mejor que nunca. ¿Sí? Sí, tiene que cuidarse genial, mucho y se está cuidando. Sí. Me alegro un montón. Bueno, más cosas. Mira, sí, está muy guapo con el pullover rosa. Hoy el equipo de producción lo hizo adrede. Como dijimos que la tele estaba descentrada la semana pasada, la pusieron centrada esta semana. Pero me pusieron un palo, un trípode delante de la tele, que no hay quien lea los sí, WhatsApp. Lito, creo que esta persona también debería dirigir hoy mismo. No, mira, como el siglo, mira. Velado, mirando. ¿Soltamos este tema ya o qué? Bueno, no, lo único es las conclusiones. Esto debería pasar inadvertido. A mí pasaría inadvertido. A lo mejor a la bueno, gente... A ver, por si acaso alguien se acaba de incorporar y no sabe de lo que por estamos hablando. Por si alguien de Wisconsin. Por favor, denle al play y volvamos a repetir de lo que estamos hablando. Esto es un audio de una tertulia radiofónica en la que el secretario general del Partido Popular dice lo siguiente. Que sí que gusta ir, porque oye, también una de las medidas que no viene a la memoria es que iba a dar también una paguita a las madres solteras y cuestiones de esas. Es decir, que de alguna manera se va dirigiendo a un target muy necesitado. El tema de lo de las madres solteras, el negocio estará no en abrir una banca pública, sino un banco de semen, ¿no? ¿Tú tienes algo contra el método tradicional? No, pero el día tiene 24 horas. Hasta ahí llega la broma. De Pedro Suárez, está claro que está en clave de broma. ¿Una broma desafortunada? Pues sí, yo creo que sí. ¿Desafortunada? Muy desafortunada. Yo ya... ¿A tú no? No, yo estoy en una sociedad, Gonzalo, en la que me da la impresión de que todo me lo tengo con papel de Suárez. Sí, hay cosas, coño. La sensibilidad en este caso de las madres solteras se está pisoteando, pero vamos, de una forma, es una broma, sí, que Pedro Suárez no quiere ofender a las madres solteras, también, pero que la está que lleva intrínseca la ofensa, pues también, chicos. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. Estoy de acuerdo contigo en que estamos últimamente, que todos tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Acabo de decir yo ahora cómo se llamaba la rubia, y Lito me miró con los ojos así, como diciendo, la rubia, eso es machista, no digas la rubia, porque como lo dice el moreno, no puedes decir la rubia, claro, tenemos que tener cuidado con todo. Bueno, pues entonces tú estamos todos bajo sospecha. ¿Tú le das tu solución a Pedro Suárez López bueno, Vergara? Bueno, Carlos Alberto sabemos todos que es un gran machista. De hecho, él hace gala de ello en el periódico El Día, en su artículo. Pero Lito me enseñó su moto. Sí. Dos señores, dos caballeros. Estaría bueno. Vamos a ver, ¿tú crees que lo absolvemos? Que sí. A mí es... No ¿qué quieres hacer ahora? ¿Matarlo o qué? No, pero el mundo crucificó a tu primo Seven. Ahora, ¿qué hacemos? Mi primo Seven es concejal. Pero espera un momento, sí, ¿cómo que mi primo gobierna? Y este es consejero del Cabildo. Pero gobierna. ¿Este es consejero del Cabildo? Oh, coño, no, Pedro Suárez ahora es... No, es consejero del Cabildo ahora. No, secretario general del partido solo. ¿Y solamente? ¿No es consejero del Cabildo? No. ¿Consejero del Cabildo, por Dios? Sí, claro que es consejero del Cabildo. Ah, sí, Cabildo, sí, Cabildo, sí. Estamos viendo loco como... Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Fue consejero de Apple. Claro, es consejero del Cabildo en la oposición del Partido Popular. Sí, sí, tienes razón. Partido como cargo orgánico. Entonces, no sé, a mí me parecen unas cosas demasiado disparatadas. Cuando dijo esto la líder de la oposición en La Laguna. Bueno, no sé, debe ser que al PP le soporta. Pero vamos a ver, líder de la oposición, cargo alcalde o todo lo contrario, tiene una responsabilidad política. Ha sido elegido por los ciudadanos. Yo les prometo que no sé muy bien, porque las opiniones están divididas, ahí lo están viendo ustedes. Si ustedes están leyendo los WhatsApp que están llegando al 639-782-441, se estarán dando cuenta que las opiniones están muy divididas. Cambiamos de asunto. Por cierto, muchachos, esta mañana leí un titular que es una cosa... ¿Qué estás haciendo, José Carlos? Rodándome a ver si... Pues no sabes que le estás haciendo una putada al revisador. Pero si me ruedo a lo mejor, me pego a ti, la frente no me sale amarilla. Pero mira lo que estás haciendo el revisador. Tú pon tu moto aquí. Porque a tu lado en el plano nuestro, revisador,
Vamos a ver si es una cuestión de cromática o qué. No. Bueno, a ver. Ah, pues aquí salimos más o menos del mismo color, pero la mía. Pínchame la mía. Pues la mía salgo yo. Miradito, este plano es buenísimo. ¿La mía salgo como yo colorado? ¿Lo ves? Mira, aquí ves el cambio del color. Va, yo fue algo fantástico. Es el monitor. Coño. Mira. Yo sé lo que es. Parece que tengo la tensión alta, coño. Yo sé lo que es. ¿Qué? Es el contraste de las luces de neón y el foco blanco. Tú sabes mucho de las luces de neón. Sí. Pero pusiste a huevo. Hombre, ¿qué te gusta a ti? Una luz de neón. Uno tiene más noches que el hombre lobo. Uno tiene más noches que el hombre lobo. El sonido de las luces de neón si salen en la careta del niño, chicos. El león, los primeros neones eran así. Bueno, vamos a ver. ¿Tú te enteraste de lo que ha salido hoy en el periódico? ¿El diario de eso? El asunto de las palomas. Atención. Que es portada de los periódicos. Increíble. Resulta que están usando, desde por visto hace tiempo, pero se percataron con la presencia de una paloma en concreto, están usando palomas mensajeras para meter y sacar móviles y droga del centro penitenciario de Tenerife 2, de la cárcel, increíble, del Talego. Increíble. En La Esperanza. Y lo cogieron porque... Que tú lo sabías. Claro. ¿Cómo que lo sabías? Lo habías contado, ¿eh? Porque conozco unos cárteles que no... No, vamos a ver. Que se utilizaban las palomas para llevar droga, incluso de aquí a Las Palmas y de Las Palmas aquí. Madre mía. Los cuidadores de palomas ya lo saben. Esto no es nuevo. Coño, esto ya ha sido noticia. Ahora, yo nunca había visto. Yo es la primera vez que lo oigo. Yo, eso sí lo sabía yo. Y lo cogieron porque la paloma estaba hecha polvo con el móvil. Esta paloma no llevaba droga. No, esta paloma llevaba un móvil. Un móvil que pesaba demasiado y estaba la paloma ya aficionada. Dando tumbo. Pero estas son palomas buenas. No son palomas de la cárcel ni nada. Son palomas cuidadas, palomas de competición, que les ponen drogas y le ponen cosas para entrar pero no solo para entrar en la cárcel. A mí me dijo una vez un guardia civil que las utilizaban para transportar droga de Tenerife a Las Palmas y de igual. Vale, el señor que tiene unas palomas mensajeras, alguien se las quita. No, no. Una serie de personas que tienen palomas entrenadas, a mí me lo dijo un guardia civil, no sé todos los detalles, pero me lo dijo, las palomas entrenadas de competición, hay algunas que se utilizan, y ya lo sabemos, para llevar droga de una isla a otra, fíjate. Pero ¿quién lo utiliza? El dueño de las palomas. ¿Traficantes de palomas? ¿De droga? ¿Pero se las quitan? ¿O? No, son... que las tienen. Claro, que hay gente colombófila que utiliza las palomas. Vale. Madre de Dios. ¿La asociación colombófila está metida en un tráfico de palomas? No. Pero que hay personas que los utilizan. Pues mira, a ver, si aclaras el asunto... Bien aclarado, porque la sensación de que ahora la gente que le gusta las palomas es que poco menos que... Lo deben saber leer algunos WhatsApp. Lo deben saber perfectamente. Los profesionales de esta historia lo deben saber perfectamente. Los colomófilos deben saber perfectamente que hay que en todos lados pueden llegar. No voy a desatar yo ninguna noticia que no sepa. Que, es decir, a mí no me llegó la ciencia infusa con esto. Yo lo sabía hace tiempo. Y hoy portada del diario Aviso, quiero decir. ¿Te llegó alguna paloma a ti? No, nunca. No me gustan las palomas. Seguramente por eso lo he visto las estrellas polvo. A mí tampoco. Oye, qué bien cantó ayer Estero Ovejero en el Teatro Leal, entre otras piezas, Cucurrucucú Paloma. Ayer, aprovechando que el episodio ha pasado de hoy. ¿Tú estás en serio? O sea, a las 10 y 23 minutos de la noche estamos en prime time, en un programa en el que te pagan por dar noticias y tú me nombras... Un concierto de... A mí no me pagan por dar noticias. No, mira, Fimusité 11, uno de los grandes espectáculos que tiene, es un concierto que se celebró sobre todas las canciones de la película, el Festival Internacional de Música de Tenerife. De cine. De cine de Tenerife, que hay personas que cogen 3 y 4 aviones para venir a verlo. Que es una brutalidad y una pasada. Dentro de pocos días hay la Guerra de las Galaxias, ha tenido en el Guimerá una cosa Tarantino espectacular, y también otra de las cosas que ha tenido, aparte de los conciertos, música clásica, música sinfónica, es un espectáculo de las mejores canciones de las películas de Almodóvar, y estuvo muy bien, y lo interpretó una tipa que canta, pero como quiere, que es Esther Ovejero. Y ayer pasamos una noche entrañable en el Teatro Real de la Laguna, dentro del Festival de Fumusité. Entonces, hablando de Paloma, me acordé de que una de las canciones que cantó fue Cucurucucú Paloma. Aprovecho para felicitarla a él, a Diego y a todos los miembros del festival. Diego, y Diego es un crack, es tremendo. Oye, que está, Diego Navarro está nominado
a los premios a las mejores bandas de sonoras del mundo. Está nominado y va a ir a Bélgica el mes que viene. Es que no sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos. Una pregunta, Lito. ¿Por qué tenemos programas como de la semana pasada, que todo el mundo estaba hablando del programa, y después tenemos otros programas en los que a las 10 y 23 minutos estamos hablando de que... Porque a lo mejor tú quieres entrar a hablar de que se echa a Javier Abreu... ¡Una señora cantó Cucurru Cucu Paloma! Y de maravilla. Y de maravilla. Tú querrás hablar de Javier Abreu. Pero yo, a mí me parece mejor porque si lo echaron o no lo echaron, que esas otras las noticias... Pues mira, quiero hablar, hemos hablado de la división del PP. Tenemos que hablar, yo creo que tenemos que hablar efectivamente de que a Javier Abreu probablemente le estén firmando hoy o mañana su expulsión definitiva del Partido Socialista, y que es muy importante de cara a el gobierno de La Laguna. Podríamos hablar también de algo que no sé si ustedes conocen, pero les voy a contar. ¿Ustedes saben lo grave que les voy a contar ahora del asunto de Semen en La Laguna? ¿Saben que todos los grupos firmaron un acta en el que, entre otros puntos, se incluía el hecho de que se llevase el chat a Fiscalía, y que hay dos grupos que no quisieron firmar? Me parece mejor lo de Cucurru. ¿Hay dos grupos políticos que no quisieron firmar ese acta para que el chat se llevase a Fiscalía? ¿Y por qué no ha ido a la Fiscalía? Pregúntenme qué grupos. Pregúntenme. ¿Qué grupos? Podemos y Santiago Pérez. No han firmado para que vaya a Fiscalía el chat. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque han quedado todos los grupos en que esto no debía ser utilizado para el protagonismo político, ni podía utilizarse el asunto del machismo y el feminismo como arma arrojadiza política, y lo que se hacía era votar en silencio todo el mundo esta moción. Y como el Podemos y Santiago Pérez quieren marcarse el show, quieren hablar y montarse el chiringuito, y esto era en silencio, no firmaron el acta. ¡Cucurru, cucú! ¡Paloma! Tremendo eso. Pues que al final hay gente político que este tema se lo ha tomado muy seriamente por el machismo exacerbado y la connotación de los mensajes. Hay gente, periodistas, comunicadores, compañeros, que se han dañado con este asunto, y los entiendo. Hay mujeres y hombres que se sienten mal por lo que pasó, y lo entiendo, pero hay políticos asquerosos que les da igual las mujeres, los hombres, les da igual el machismo, el feminismo. Lo que quieren es unos conservar el poder y otros atacar el poder establecido. Y ya está. Y esto es lo que me parece lamentable. Bien, eso es lo que dije y lo que defendí yo la semana pasada. Pero es exactamente. Sigue más, Leo. Les importa un pimiento las mujeres y las trabajadoras. Pues les importa un pimiento. Pues a unos por conservar el machito y a otros por cogerlo. ¿Qué es de Seven? Seven, según me cuentan, está muy mal. Está medicándose con tratamiento psiquiátrico y bajo vigilancia de sus padres. ¿Qué edad tiene? Creo que tiene perra más, perra 30, menos, este chico. 32, 35. ¿Tan joven? Sí. Bueno, tan joven. O sea, bueno, ¿pasa mayor? Por el peso y porque no tiene pelo, y envejece un poco, pero esa es la edad que tiene. No creo que el pelo tenga que ver. Mucho que ver, claro. Yo, mira, Lito, el pelo, no tener pelo. No hay quien envejece y quien no. Bueno, yo tengo que hablar de una cosa que tiene preocupado. Ponte la chaqueta bien, Lito, que te deja el cuello. Que se te. Ahí. Gracias. ¿Mi micro se ve bien? No lo hago por ti, lo hago porque después tu mujer se mosca conmigo, porque sé que lo estoy viendo y no te digo nada. Que tiene preocupado, pues, no solamente a todos los países, y también a los canarios, ¿no? Es decir, el hecho de qué va a pasar. Espérate un momento, espérate un momento. Que tienes el micro, que se te fue por un lado. Y se te salió por un lado. A ver, ya está. Gonzalo, deja a los profesionales. Ya está. A mí me dijeron que mi micro se movía lejos. Está. ¿Se movía lejos o bien? El ya está. Está todo bien. Está todo perfecto. Bueno, a ver, Lito, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué va a pasar el 1 de octubre en Cataluña, ¿no? Es decir, ¿y cómo va a terminar todo esto? Y el 2 de octubre, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Porque estamos todos pendientes de esa cuestión, ¿no? A ver, un momento, Lito Mesa. José Carlos, esto es la televisión en directo. Y Lito Mesa, en estos momentos, no se le escucha. Eso es un sonido de móvil que hay aquí dentro ahora mismo. Coño, y es un mongo que suena. Que me tenía loco. Porque alguien está diciendo a nuestro compañero que no se está escuchando el micrófono. Vale. Que parece que lo tengo que explicar todo, chico. Y no sabía qué demonios era. Vamos a ver, hay un lío montado en Cataluña, y un lío importantísimo. Pero importantísimo, quiero decir. La trascendencia de lo que está pasando en Cataluña
durará mucho, mucho tiempo, pero no solo en España, durará mucho tiempo a ojos de la comunidad internacional, que está viendo qué está haciendo el gobierno catalán, qué está haciendo el gobierno español, qué han dejado de ser cada uno de los dos, y sobre todo cómo se va a reconducir esto, porque es que después del día 1 no, después del día 2 tampoco, pero no mucho después tendrán que sentarse en una mesa el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. En algún momento, por el bien de los ciudadanos de Cataluña, sobre todo de los que se sienten españoles y están viviendo una persecución en Cataluña brutal, brutal, que además tengo amigos míos que están viviendo una persecución brutal en Cataluña por sentirse españoles, por el bien de la mitad de Cataluña o más de la mitad de Cataluña que son españoles, habrá que tener una mesa para encontrar posturas. Y quiero decir, esto va mucho más allá del 1 de octubre. No sabemos lo que va a pasar el 1 de octubre, todavía es una entelequia. Aquí teníamos al gobierno de España que decía, no se va a celebrar, no se va a celebrar, no se va a celebrar, y los Puigdemont y los Junqueras y la CUP, si se va a celebrar, si se va a celebrar, si se va a celebrar. El gobierno de España se ha dedicado a aplicar las leyes. Yo creo que no ha hecho política, se ha dedicado a aplicar las leyes. Y entonces tenemos a los tribunales que han dictado una serie de sentencias, y una serie, más que sentencias, una serie de predicamentos que se tienen que cumplir. Y entonces tenemos Cataluña con policías nacionales enviados, con guardias civiles enviados, y vete a saber qué puede pasar. Porque las leyes efectivamente se han incumplido, y se han incumplido de manera gravísima. Es decir, gravísima. ¿Qué va a pasar el día 1 de octubre? Pues yo creo que va a haber ninguna cosa buena. Una frustración tremenda. Cataluña está en una guerra civil sin fuerza, pero una guerra civil entre iguales. Es terrible lo que está pasando en Cataluña, pero terrible, ¿eh? Aunque la gente a lo mejor haya dicho, coño, han pasado las microalgas a Cataluña, que es lo que de lo entullada que está la gente de información. Pero a mí me parece una cosa terrible, ¿no? Los tipos que se han echado al monte, se han pasado por el arco del triunfo al gobierno de España, a los jueces, a la Constitución, se lo han pasado todo por el arco del triunfo. Yo creo que estos tipos hay que castigarlos de alguna manera, o sea, no podemos tener unos frikis que se llegan al monte de esta manera, en ningún lado. Creo yo. Vamos a ver lo que ocurre, yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a ocurrir. Y es una lástima que no tengamos ni puñetera idea en este país de lo que va a ocurrir con unos tipos que se quieren mandar a mover de España de esta manera. O sea, no hay un protocolo establecido. O sea, ¿tú sabes lo que va a pasar el día 1? No. ¿Yo sé lo que va a pasar el día 1? No. ¿Gonzalo lo sabe? No. ¿Alguien sabe lo que va a pasar el día 1? Nadie en este puñetero país sabe lo que va a pasar el día 1. Y hay una comunidad autónoma con su gobernante que han dicho, nos vamos a mandar a mover de España. Pues así estamos todos con los ojos como platos. ¿Vas a intervenir, Gonzalo? No, yo de este tema no quiero intervenir. Yo quiero escuchar a Lito, que es lo que... Pero dentro de un momento, cuando termine. De ponerle el micro, porque sinceramente... Creo que hay opiniones para todos los gustos. Creo que hay gente que dice que por qué no se opina y que por qué no les dejan opinar y que testemos qué es lo que se opina en Cataluña. Yo creo que de 14 millones de catalanes, que solo 2 millones son lo que estamos escuchando, que es la minoría ruidosa frente a la mayoría silenciosa, hombre, yo no he visto a más de 2 millones de catalanes manifestarse en ninguna manifestación popular a favor del referéndum. Hay otros 12 millones que se quedan en casa. El otro día ha grabado un tipo por la travesada de Scors, por las Ramblas, por la Diagonal, grababa los balcones y en la zona de la capital de Barcelona había cuatro señeras colgadas, literalmente cuatro señeras colgadas. Entonces, también tengo amigos que me dicen, pues mira, si los catalanes no quieren estar en España, pues nosotros tampoco queremos que estén los catalanes. Eso es mentira. Que se vayan al carajo. De eso tiene culpa Puigdemont, Junqueras y la madre que los parió. Quiero decir, los catalanes sí quieren estar en España. No le podemos dar el patrimonio de ser catalanes únicamente a los independentistas, coño. Es que no es verdad. Es que es mentira, hombre, que no puede ser. Que están consiguiendo lo que han querido estos tipejos que están mandando en Cataluña ahora. Yo creo que ustedes dos tienen razón en todo lo que están planteando, pero hay una cosa que es evidente. Es decir, el problema político tenía que haberse resuelto hace tiempo. Ya no caben mesas, ya no caben nada, sino aplicar la ley. Porque no han llegado a ningún entendimiento. El gobierno de España no ha hecho nada para llegar a un acuerdo con los catalanes y decir, oye, vamos a reformar la Constitución, cuando se reforme la Constitución, con el beneplácito de todo, pues a lo mejor pueden ustedes tener una consulta y decidirán ya qué es lo que quieren hacer. Pero eso no se ha producido. Y ahora lo que hace es que se está incumpliendo la ley y por lo tanto hay que evitarlo, porque además están provocando. Por eso digo que no sé lo que va a pasar el 1 de octubre y me parece grave lo que puede pasar en este país. Y a partir de ahí, porque ya sabemos que Puigdemont ha dicho que va a declarar la independencia con 2-3 votos, o sea, es decir, no tiene un porcentaje de votos. Artur Mas decía el otro día, también en una
Radio Nacional, que entendía que tenía que haber un mínimo de participación para que ese referéndum estuviese legitimado. Pues, sin embargo, tenemos ayer la vomitiva entrevista que le hizo el pollo este. A mí me pareció una buena. Yo no he visto trozos, pero me han dicho que fue salvado, muy bueno. Salvado fue. Y ébola. Hay mucha gente que no. A la vomitiva entrevista me refiero a que el hecho en sí, no las preguntas de Jordi Ébola. Lo que contestaba. Por favor, yo no pude verla. Yo no la vi tampoco, pero había mucha gente y como le tenemos puesta la retranca a Jordi Ébola, pasamos de ver la entrevista. Y creo que fue una gran entrevista. Sí, la gente se estaba preguntando. ¿Es la primera vez que Jordi Ébola es imparcial? Porque no, porque Jordi Ébola, poco menos que está hablando todo el tiempo de que los catalanes no tienen derecho a decidir. Lo dejó, no sé cuánto, lo dejó en ridículo porque... De hecho, Jordi Ébola ha dicho que el PP es una fábrica de independentistas. Pues sí, tiene razón. ¿Qué tiene razón? Claro. ¿Qué tiene razón? El PP... O sea, el PP, la culpa de esto la tiene el PP. ¿Quién es? Claro que sí. Ah, ¿quién es el culpable? Los cuatro tarados con el flequillo y con las flautas que se ponen ahí en las ramblas. De la CUP, los inadaptados estos y los antisistemas. Que ellos no gobiernan. No gobierna mi madre. No, en Cataluña sí, pero que entonces, en España no. ¿Y? Porque en España el Partido Popular tenía que haber llegado al diálogo con los catalanes. El problema, y no recuerdo quién fue, si fue Sánchez Dragó, O si fue. Bebes en buenas fuentes, ¿eh? No, o si fue el. ¿Cómo se llama este otro? Columnista, tipo moderado. Columnista del ABC, también un poco moderado, de los grandes columnistas de toda la vida, que es de estos tipos también brutotes a la hora de. No me sale el nombre ahora. Pero decía algo que es verdad, por primera vez me estuve de acuerdo en todo lo que decía. Lamentablemente, esta democracia nuestra, esta democracia que nos hemos dado en España, es una democracia que no nos ha enseñado a querer a España. Y es verdad. En realidad, en la mayoría de regiones sí. Nos sentimos poco españoles. Puede ser, solamente queremos a España cuando gana un campeonato. Exacto. O la Copa de Europa. Sí, decir, puede ser. Decir, no, tú te sientes orgulloso, Lito, por ejemplo, yo que sé, ves el acueducto de Segovia y dices, joder, esta es mi tierra. No, ves el Teide y llora, sí. Pero claro, un segoviano ve el Teide y dice, cojonudo, grande, la verdad que impone, pero ya está. No dice, qué grande, joder, en mi país está el Teide. No, y ves, pues yo qué sé, a la Virgen de Covadonga y no te conmueve, y ves a la Mornita y lloras. Hombre, la Virgen de Covadonga es chiquita. ¿Eh? Es chiquita la Virgen de Covadonga. Como la del Pilar. La Virgen de Covadonga es chiquita, yo fui a verla, me tuve que subir unos escalones tremendos y es chiquita la Virgen de Covadonga. Porque la del Pilar igual, ¿y qué tiene que ver esto ahora con lo que te conmueva? Vamos a ver, es verdad que aquí falta orgullo patrio, pero si en Estados Unidos sacas la bandera de las estrellas y las amarillas estrellas. Sí, en Estados Unidos sacas la bandera de las estrellas verdes y la gente se entusiasma. Quiero decir, los símbolos en España están descargados de valor totalmente. Es más, tú sacas un símbolo en cualquier sitio y en Canarias tú sacas una bandera española. Pero mira, fíjate la diferencia. Eso no es verdad. Para un momento, un segundo nada más. Eso no es verdad. Mira, me contaste. Eso es mentira. Vale. En una. En todas las fiestas populares, en todas, Coalición Canaria nos ha querido vender la moto y Nueva Canarias y el PNC de que no. Pero en todas las fiestas, antes de la Constitución, durante la Constitución y después de la Constitución, en todas las fiestas de pueblo han convivido siempre la bandera canaria, en horizontal, perdón, en vertical, y la bandera española. ¿Cuál es la canaria? La canaria de los tres colores en vertical. Y la bandera española. ¿La de los perros? Siempre. En los ralejos, en las galletas. En Santa Cruz, en La Laguna, en todos los municipios, y nunca ha pasado nada. ¿Tú tienes muchas amigas en la galleta? Yo soy galletero de adopción. ¿Tú eres de galletero de adopción? De adopción, sí. Es que yo no he ido a las fiestas de las galletas en mi vida. Toda mi vida he veraneado en las galletas, y por eso sé de las fiestas de las galletas, las fiestas de San Casiano. Yo fui a las fiestas de San Casiano de la Cera, y dos piedras. Yo fui una vez a las fiestas de la Cera y casi nos sacaba piñazo. Pues la fiesta de la Cera es otra que forma parte del circuito. Hay un circuito berberero. Joder. Un circuito berberero, ¿no? De toda la vida. Está, por cierto, un saludo a mi querido amigo Badaico Magdaleno, que está seguro viendo el programa. En Alcalá, el baile de Alcalá, uno no se lo podía perder. El baile de la Plaza de las Galletas, tampoco. El baile de la Cera, de los mejores. El del Tablao, otro de los bailes importantes. El de Fania, claro, hombre, el circuito berbenero. ¿Y por qué? De verano. ¿Y por qué putón berbenero? Quiero decir, ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué esa descalificación a la profesión unida ligada a la verbena? Yo
Estoy asombrado. Estoy asombrado. Yo creo que deberíamos irnos a publicidad. Pero ¿cuál es la calificación? La de la profesión para antiguar el mundo. Con la verbena. Oye, ¿por qué le dicen putón verbenero? Como para despreciar. Lito, ¿cómo es? ¿Esto qué? ¿Qué? A mí no me metería ese teclado, ¿eh? ¿Por qué verbenero? Quiero decir, ¿descalifica a una persona ir a una verbena a ejercer cualquiera que sea su profesión? Si nosotros fuéramos a retransmitir una verbena, ¿seríamos periodistas verbeneros? Es decir, ¿por qué esta? No sé. Son las 11 menos 20. Las 11 menos 20 en directo. Es el momento exacto para irnos a publicidad y enseguida volvemos. Gracias. Tenemos un montón de cosas que contarles y de verdad que tenemos muchas noticias también de las que hablar. Si así que de verdad, aunque no lo parezca, quédense con nosotros. 639-782-441 es el teléfono de WhatsApp. 639-782-441, al que pueden enviarnos lo que ustedes quieran. Y si quieren pueden opinar también de esto. No, de si los deja José Carlos, podemos contar la noticia. Hay tanto de lo que hablar. Pero cada estos ratitos que uno pues tiene que le surgen esas dudas y tiene que soltarlas. ¡Publicidad y regresamos! ¡Venga!